Hola bellezas, como ustedes lo pidieron, pues el tutorial de estudio en mi menor de Francisco Torrega, entonces empecemos. Bien, antes de comenzar chicos, solo quiero decirles que esto va a requerir de mucha disciplina, mucha práctica, no es imposible. De hecho, si pueden ver, yo todavía no la domino al 100%, pues por cuestiones de tiempo no he podido practicarla lo suficiente. Apenas si me la aprendí y me quedé ahí, no me ha quedado chance de estar trabajando para que la técnica mejore, pero se las voy a enseñar con mucho gusto y yo sé que ustedes pues pueden trabajarla mucho mejor. Si hay algunas partes donde se siente un poquito más complicado de repente a la hora de abrir mucho más los dedos y todo eso, pero no se desanimen, no se preocupen, es solo cuestión de práctica. Y al igual que a mí, yo sé que a ustedes si les apasiona y una pieza musical les encanta, pues con mucha más razón el ensayo, la práctica, simplemente se va a volver apasionante. Entonces, empecemos chicos, vamos con esta hermosa pieza musical. Ok, entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a ver es que vamos a trabajar con el dedo pulgar, índice, medio y anular. Primero vamos a ver pa, que sería pulgar y anular. Y luego mi, que sería medio e índice. El juego de la guitarra va a ser este: pa mi, y luego a mi, a mi. Esto va a ser todo lo que vamos a hacer: pa mi, luego a mi. Como les dije, significa pulgar y anular, luego medio e índice. Y luego anular medio índice, anular medio índice. Trabajemos esto por un tiempo hasta que nos familiaricemos con el ritmo. Y luego vamos a ver acá. Aquí es donde entra ya la pieza musical. Entonces, vamos a hacer pa mi con cuerdas al aire. Pa mi. Y cuando hagamos a mi dos veces, vamos a colocar este dedo en la cuerda 1 del espacio 3. Vean, hacemos pa mi, luego a mi, luego otra vez cuando hagamos pa mi, vamos a colocar este dedo en la cuerda 3 del espacio 2, este pasa a la 2 del espacio 1 y este siempre lo mantenemos donde empezamos. Y aquí pa mi lo vamos a hacer con la cuerda 5. Muy bien. Cuando hagamos a mi otra vez, quitamos este dedo y este va a pasar a la cuerda 1 del espacio 2. ¿Vean? Veamos hasta acá. Perfecto. Luego vamos a esta parte donde ya vamos a tener un poquito de más extensión de dedos y vamos a colocar cejilla en el espacio número 2 y vamos a colocar respectivamente estos dedos, este en la cuerda 2 del espacio 4 y este en la cuerda 1 del espacio 5, manteniendo siempre la cejilla. Aquí pa mi lo vamos a hacer con el bajo en la cuerda 5, ¿de acuerdo? Y esta parte sería así. Bien, hacemos pa mi con esta posición, luego quitamos este y pasamos el medio a la cuerda 1 del espacio 3, veamos, y hacemos el primer a mi y el segundo a mi sería quitando el dedo medio. Muy bien, hasta acá tendríamos esto entonces. Luego que hayamos finalizado en esta parte, vamos a colocar este dedo en la cuerda 1 del espacio número 7 y vamos a hacer de nuevo pa mi, a mi, a mi. Y termina así. Hasta acá lo tendríamos completo de esta manera. Thank you.
Muy bien. Luego lo volvemos a hacer todo igualito, todo igual, solo que en vez de hacer este final, vamos a terminar con cuerdas al aire. Ok, lo vemos completo entonces, con las dos vueltas, solo va a cambiar el final, recuerden. Y aquí tendríamos la primera parte. Ok, la segunda parte sería siempre manejando pa mi, a mi. Y el primer pa mi lo vamos a hacer al aire siempre, pa mi. Y el segundo a mi va a ser colocando este dedo en la cuerda 1 del espacio 3. Primero pa mi al aire, luego a mi. El segundo a mi va a ser en el espacio 7 de la misma cuerda. Aquí colocamos cejilla y mantenemos este dedo acá. Vean, vamos a mantener este dedo acá y vamos a hacer cejilla en el espacio 5. Aquí hacemos el pa mi otra vez haciendo bajo en la cuerda 6. Y a mi sería únicamente quitando este dedo y luego poniéndolo acá. Veamos esta parte. El primer a mi acá, el segundo a mi en en el espacio 7. Luego cejilla para hacer otra vez pa. Luego aquí hacemos a mi. Quito. Y termino dando un golpe en la cuerda 1 del espacio número 8. Esto sería. Muy bien. Ahora vamos a hacer como un re séptimo acá. Vean, medio, cuerda 3 y cuerda 1. Repito, cuerda 2 del espacio 1, cuerda 3 del espacio 2 y cuerda 1 del espacio 2. ¿Y qué hacemos? Siempre, solo aquí vamos a marcar la cuerda número 4 para hacer pa mi en esta posición. Y hacemos pa mi, y el a mi lo vamos a arrastrar este hasta el espacio 5 y esta cuerda 2 se va a quedar en el espacio 3. Y seguimos haciendo a mi en esta posición. Luego dejamos esta misma posición, solo vamos a quitar este dedo y va a pasar al bajo en la cuerda 6. Luego hacemos a mi pasando este dedo a la cuerda 1 y luego a la cuerda números, al espacio 7, perdón, de la cuerda 1 y hacemos el segundo a mi. ¿Cómo sería esta parte? Volvemos a re7. ¿Vean? ¿Vean? Acá. Acá. Aquí vamos a golpear el bajo en la cuerda 6. ¿Vean? A mi. A mi. Y finalizamos con con la segunda parte del primer verso. Bien, entonces esta es la hermosa pieza musical Estudio en Mi Menor. Espero que le hayan entendido. Y si no, por favor, déjenme en los comentarios.
y yo voy a tratar de explicarlo de una manera mucho más detallada. Si la entienden, traten de trabajarla y si pueden, pues compartirme o mandarme el link de algún video donde la estén tocando y eso estaría muy genial. Y si no la entendieron y necesitan un video mucho más detallado, mucho más claro, con mucho gusto también pueden dejarme en los comentarios. Y pues yo encantado de explicárselos de una mejor manera o una manera mucho más clara.